En este vídeo mostramos cómo elaborar una actividad de tipo prueba o cuestionario en la aula virtual del centro educativo. Identificámonos como profesores en la aula virtual y después entramos en nuestro curso. Imos o bloque de administración e elegimos opción banco de pregunta. Antes de diseñar las preguntas, elegimos opción categoría para clasificar y ordear las posibles preguntas. En este ejemplo, clasificaremos las preguntas por temas. Podemos engadir tantas categorías y subcategorías como desechemos. O número entre paréntesis indica el número de preguntas que contenga categoría. En el ejemplo, ainda no tenemos ninguna pregunta creada. En este vídeo veremos cómo crear preguntas de tipo verdadero o falso e escolla múltipla. Escribimos un nombre de la pregunta e un texto. En este caso, el texto será una declaración verdadera. Podemos escribir una pequeña retroalimentación para respuestas correctas e incorrectas, tal y como se ve en el vídeo. Guardamos las modificaciones y ya tenemos a nuestra primera pregunta creada. Podemos editarla y también podemos visualizar cómo quedará finalmente. Creamos a continuación dos nuevas preguntas de tipo escolla múltipla. La primera de las preguntas admitirá una única respuesta correcta y la segunda admitirá más de una respuesta correcta. No caso das preguntas de escolla múltipla que admiten só una respuesta, seleccionamos a cualificación de 100% para respuesta correcta. Para respuestas incorrectas, seleccionamos o valor titulado ningún, que equivale o valor cero. No caso das preguntas de escolla múltipla que admiten múltiples respuestas, a suma de todas las respuestas correctas debe ser 100%. Las respuestas incorrectas también deben restar con valores negativos, en la misma medida que suman las respuestas correctas. Previsualizamos o comportamiento de la pregunta premendo una icona lupa y comprobamos que para que la pregunta puntúe un punto o alumnado tendrá que seleccionar las dos respuestas correctas.
Co mesmo procedemento podemos ir creando todas as demais preguntas que formarán parte do noso cuestionario. Como en outras ocasións, pulsamos Activar edición e seleccionamos opción Engadir unha actividade ou recurso. Escollemos o tipo de actividade proba e prememos no botón Engadir. Accedemos a un formulario no que cubrimos os campos básicos de nome do formulario. Na opción Deseño, eliximos que todas as preguntas se mostren nunha súa páxina. Como sempre, prememos na opción Gardar e mostrar para gardar a configuración da proba. Xa temos o diseño básico da proba. A continuación, imos engadir as preguntas premendo na opción Engadir a proba. Recomendamos engadir as preguntas dende o banco de preguntas, onde temos todas as preguntas categorizadas por temas. Prememos no botón azul titulado Mostrar para acceder ás preguntas que creamos anteriormente. Eliximos a categoría ou tema para o que estamos facendo a proba e seleccionaríamos as preguntas da mesma. No exemplo, seleccionamos todas as preguntas, que son 5, e pulsamos o botón Engadir a proba. Deste xeito, vemos como as probas engádense no noso cuestionario. A puntuación que recomendamos é sobre 10, aínda que neste exemplo só temos 5 preguntas. Se o desexamos, podemos cambiar o valor de cada pregunta para que cada unha delas puntúe de forma diferente. Pulsamos o botón Gardar e xa podemos visualizar o cuestionario. Agora, imos simular que somos o alumno, para poder ver o cuestionario dende o punto de vista do alumno. Para facer isto, utilizamos opción Mudar o papel para, que se atopa no bloque de administración e eliximos opción Alumno tal e como se ve no vídeo. Entramos no cuestionario simulando ser un alumno matriculado no curso e accedemos pulsando o botón Intentar a proba agora. Como alumno, podemos responder ás preguntas e, cando rematemos, pulsamos o botón Seguinte. Neste momento, o alumno preséntanselle dúas opcións. Pode elixir volver a intentalo antes de enviar o cuestionario para valorar ou, se está seguro das súas respostas, pode entregar o cuestionario e acceder á cualificación do mesmo. Esta proba como alumno danos a oportunidade de detectar posibles erros nos cuestionarios que podemos corrixir antes de que o vexan os alumnos. Se todo está ben, xa temos o cuestionario totalmente configurado. Deica pronto.